¿Perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? La pregunta está hecha para saber si tenés el esfenoides roto. El abducido tiene siempre el esfenoides roto, este hueso, porque se le dispara con una especie de bala, un microchip en el cráneo, que después se encuentra y se ve en las tomografías. Entonces veamos cómo responde. Sí, abundantemente cuando recién me despertaba tenía 7, 8 años en el 1969. Vivía en un colegio de señoritas dirigido por monjas, no recuerdo precisamente de cuál fosa. Me despierto, voy a lavarme la cara y me empezó a bajar sangre. Parecía que no iba a detenerse nunca. Siguió así durante días, cada mañana cuando recién me despertaba, hasta que una de las monjas dijo, si continúa así tendremos que avisar a su madre y tal vez la hagamos ver por un doctor. Recuerdo todavía perfectamente mi instintiva reacción, un miedo atroz. El hecho es que yo era una niña nada difícil, tranquila, acostumbrada a obedecer, lista a jurar sobre la tumba del Padre Eterno y mucho más. No diré nada a nadie, mucho menos a mi mamá. Así le prometí al pequeño Gris que venía a verme en la noche. Nada más llegar al restaurante, George se sentó en una silla y con la cabeza echada completamente hacia atrás, pidiendo un Kleenex a su esposa. Y digo, pues, ¿qué le pasa a George? Dice, no, le va a sangrar la nariz porque tiene un agujero en la nariz por un implante que le metieron en la cabeza y de vez en cuando le sangra. O sea, que tiene un agujero físico que se nota ahí y de vez en cuando pues le sale un chorro de sangre. Por ejemplo, ¿has tenido alguna vez disturbios auditivos de un solo lado, como sonidos extraños? No me acuerdo nada de estos silbidos y zumbidos. El abducido tiene detrás de la oreja derecha, generalmente, aunque no siempre, a veces también en la izquierda, una pelotita de alrededor de 2,5 milímetros, que se ve con oportunas técnicas radioscópicas, que es una especie de microchip, algo con una antenita que produce dentro del oído interno unos sonidos extraños. Un fax. Esta era una pregunta, por lo tanto, algunos se acuerdan, otros no. Es la calidad, no la cantidad de la respuesta lo que es importante. ¿Tenés cicatrices en el cuerpo que no recordás cómo te las hiciste? Hace alrededor de 15 años, al despertarme de aquella que considero que sea mi última experiencia de abducción, considero que sea mi última experiencia, no dijo, es mi última experiencia. Noto esta pequeña cicatriz como un tajito en la rodilla izquierda, que no estaba el día anterior. Nada me sugiere el evento, sin embargo, me acuerdo que he pensado de controlarla cada tanto y todavía está ahí. En ese tiempo era medio ingenua, así fue que me he controlado enseguida al despertarme. La parálisis duró algunos minutos, pero me pareció una eternidad. Fíjense lo que dijo, la parálisis duró algunos minutos. ¿Quién le preguntó de una parálisis? Entonces ha aparecido un recuerdo donde surge su parálisis. En esa noche donde ella había estado paralizada, al día siguiente le apareció el tajo. Y hay algo que la empuja a controlarse siempre, si al día siguiente está, si estará todavía en los días sucesivos. ¿Por qué? Porque su inconsciente sabe perfectamente qué es lo que ha sucedido esa noche. Solo que a nivel consciente ella no lo sabe. Entonces se presenta una dicotomía de tipo esquizofrenoide. La parálisis, el inconsciente le está diciendo, decide también lo de la parálisis. ¿Has tenido alguna vez crisis depresivas? 15 años de meditación budista, estilo nikisnediano, japonés. El abducido pasa por momentos de crisis tremendas. Es ciclotímico. ¡Qué maravilla! ¡Soy estupendo! ¿Ya salí de este problema? No, nunca lo voy a lograr. Así es, esto es la ciclotimia. Y además los abducidos están obsesionados por la meditación, el budismo, el reiki, todo este tipo de cosas. Hay algo que lo lleva hacia la meditación. Existe una razón para esto. 2 años de análisis con un especialista del sector, con resultados que podría definir como óptimos, me llevan a la siguiente conclusión. O soy un caso sin esperanzas, o si no hay algo que se me escapa. Cuando no estoy deprimida, estoy llena de rabia.
Fíjense que esto es fundamental. Además, si uno está enojado, tiene que estar enojado con alguien, pero el abducido no puede saber con quién está enojado, porque la parte de su mente que debería recordarse con quién está enojado, no se lo recuerda. Luego, toda una serie de emociones negativas que uno siente cuando es el caso, mientras que yo las siento amplificadas al máximo sin tener serios motivos. O si no, repito, tengo serios motivos de los cuales todavía no he adquirido plena conciencia. Me deprimo porque me cuesta muchísimo comunicarme y me parece también un esfuerzo inútil. Total, ¿quién me cree? La rabia, en cambio, parece un factor presente durante toda la vida. Está muy relacionada a la sensación de no sentirme libre, como en una prisión, limitada y confinada. Desde pequeña y durante años he mantenido dentro recuerdos de mí misma de cuando estaba en el vientre materno. No me dejo en paz, no tendré un comportamiento humano ni tampoco uno alienígena. ¿Has soñado alguna vez con una persona igual a vos, una copia? Vagamente me parece recordar algo, pero no me parece recordar una copia. Mejor dicho, me parece una verdadera socias. El problema de la copia. El abducido, cuando resulta secuestrado, recuerda bajo hipnosis una habitación en particular en donde es introducido en un cilindro horizontal. El cilindro horizontal es llamado por todos con diferentes nombres. El lavarropas, porque tiene como un tambor. El tomógrafo, el aparato de resonancia magnética, la habitación de las matrioscas, la habitación del horno, porque lo parece. Luego hay una variante con un cajón que se abre horizontalmente. La persona es introducida y en un cierto momento todo se convierte en luz, vibra todo, vibra, y de repente se encuentra mirando desde lo alto. Y ella se ve a sí misma ahí adentro. Y después hay otro cilindro transparente ahí. ¿Quién está ahí adentro? Y la mujer o el hombre, en hipnosis, dice, hay una figura. Y yo le digo, ¿la conoces? No. Mírala bien, mírala de cerca, hace un zoom, siempre en hipnosis, ¿no? Y el sujeto que está sentado en el sillón se mueve hacia adelante para ver de cerca y dice, oh, pero es como yo, es igual a mí esa, pero esa soy yo. Pero como le digo, no estás en el cilindro horizontal. Sí, estoy en ese horizontal y en el otro vertical. Y veo también todo desde arriba. Son tres. Hay algo que no está bien. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende que en ese momento el sujeto describe en realidad que una vez que ha sido introducido en el cilindro horizontal, en el otro vertical aparece una copia suya. Igual. La copia que cuando sale, casi casi te saluda, se va... y vos te quedas ahí. La copia que aparece en todo el procedimiento de la abducción. Cuando te secuestran, te agarran, y mientras vos estás subiendo desde el techo del auto, por ejemplo, ves que simultáneamente desciende uno igual que vos, con las mismas ropas, y se acomoda en el mismo lugar en donde vos estabas. O si no, estás en la cama, estás volviendo de una abducción. Esto me lo contó una mujer. Está bajando con un mameluco verde y ve en la cama una con un pijama. Pero soy yo esa que tiene el pijama, dice. En un momento algo cambia. Una le da el pijama a la otra y la otra le da el mameluco verde. Y la que ahora tiene el mameluco verde vuelve a subir con los hombrecitos. Y la que tiene el pijama se mete en la cama y se pone a dormir. Hay un cambio. Cuando te agarran, dejan otro igual. Así no se da cuenta nadie. Ni tu mamá se da cuenta. Centenares de hipnosis, centenares de relatos iguales, todos iguales. Esto es el porqué de esta pregunta. ¿Te has sentido como si provinieras físicamente de otro planeta o has soñado algo por el estilo? Con cierta frecuencia hasta una cierta edad. ¿De dónde nace esta idea de ser de otro planeta? Un poco literalmente se pierde la conciencia de quién se es. Porque luego, en una pregunta sucesiva, se le pide al abducido, ¿has pensado alguna vez que no sos hijo de tus padres? El abducido invariablemente responde, sí, lo he pensado. Lo he pensado desde cuando era un niño pequeño. Fui hasta mi madre cuando tenía 2 años y medio y le dije, mamá, vos no sos mi mamá, vos sos una copia de mi mamá. La verdadera está en otro lado. Y la madre siente que se muere cuando el niño le dice esto. Oh, perché qui è evidente che c'è una so
hay una zona de memoria que es una zona con acceso negado. Se puede acceder con una password que contiene la información de una vida alienígena. La parte racional del alienígena. La alienígena no tiene más cuerpo. ¿Por qué? Porque lo perdió, porque murió, porque tuvo un accidente. Pero si como el alienígena es a lo mejor Einstein, no pueden perder el cerebro de Einstein. ¿Dónde lo ponen a esto? No lo pueden tirar. Lo ponen en la cabeza de Juan Pérez, que después cuando le sirve lo van a buscar. Y lo meten en la cabeza de Juan Pérez. ¿Cómo se hace para meter algo en la cabeza de Juan Pérez? Se pasa a través de la pupila del ojo derecho con una especie de cable eléctrico, que es algo que se conecta al nervio óptico. Y te disparan adentro esto, generalmente en el ojo derecho, porque el 80% de las informaciones, atravesando el cuerpo calloso, termina en el lóbulo izquierdo, donde esto se encuentra. El lóbulo izquierdo, no en el derecho, siempre el izquierdo. Es decir, donde está la racionalidad. En el lóbulo derecho, la alienígena no puede ir porque resulta frito. Es por esto que lo hacen pasar así. Ahora se ve para qué sirve. Sirve para introducir la memoria alienígena activa. En este punto, cuando uno pierde el control de sí mismo, y eso es, el inconsciente no entiende más qué es lo que está pasando, se abre esta puerta con la memoria alienígena activa y vos te sentís, te acordás que sos otro. ¿Pero cuál otro? Tenés sueños en donde corres en un planeta lleno de pastos, lagos, parloteás con estos otros, tus amigos que corren juntos todos contentos, etcétera, etcétera. Para no decir otros recuerdos que son tremendos. Vibra y vibra, y a un cierto punto se separaba la parte anímica y terminaba en el cilindro que estaba allá donde estaba el alienígena. Puede ser el serpentón, el rubio con cinco dedos, puede ser la mantidea, un insecto, alguien diferente a vos. Y vos, por unos instantes, te sentís alguien diferente. Después la parte anímica volvía a entrar en el cilindro grande, que dejaba de vibrar, vos salías y quedabas totalmente estupidizado. Al final del tour, te hacen entrar en una habitación donde te hacen controles ginecológicos. La abducida es inseminada una vez cada tanto, por lo menos 4 veces en el arco de su vida, para hacerle gestar 4 hijos alienígenas. El embarazo dura aproximadamente 3 meses. La mujer recuerda en hipnosis exactamente cómo con esta especie de cánula luego se le extraerá un feto. ¿Has soñado alguna vez que alguien introdujera algo en tu cavidad nasal, en tu oído, en tu ojo o en tus genitales? No, pero fíjense que esta mujer siempre responde no, pero no, pero he percibido sensaciones muy violentas, de terror al solo pensar en estas 3 partes anatómicas, la nariz, los ojos y mis órganos genitales. Además, una imprevista fobia por los cuchillos y todos los objetos puntiagudos en general, acompañada de un fuerte convencimiento de convertirme en ciega tarde o temprano, sin poder evitarlo. Creía que todo esto tuviera que ver con los seres grises que soñaba de noche. Reinterpretemos la respuesta. Creía que eran los seres grises. ¿Qué tiene que ver esto con la fobia de los cuchillos? Y crees bien, porque tu inconsciente los enlace, los hace correctamente. Sos vos que a nivel consciente no sabes cómo está enlazado esto, porque no tenés el recuerdo. ¿Tiene más de uno? O how many do you have, or you reckon you have? I'm aware of about 5. Soy consciente de unos 5. ¿Se puede saber en qué partes de su cuerpo? In which parts of your body? Two, one either side behind the ear. Estaba hablando detrás de las orejas, en cada lado del cogote, sí. I have one inside near the pineal gland. Tengo uno metido ahí dentro al lado de la glándula pineal. Es decir, que esté seguramente, bueno, aquí en, digamos, en la frente, pero para atrás. Pineal, para la radio, sí. Pero que sería quizá por a través de la nariz, como ¿has alguna vez visto o soñado un ser no igual a nosotros? No sabía cómo hacer esta pregunta. No le podía preguntar, ¿viste alguna vez un marciano? Era mejor un ser no igual a nosotros. ¿Qué altura tenía? Más o menos como un chico de 9 o 10 años. Algunas veces un poco más alto. A grandes rasgos hay de 2 tipos, uno de 1,20 m y el otro de 1,50 m, que es ese que tiene el rostro un poco más parecido a un insecto y que es el que manda a los otros más chiquitos. Todos lo describen así.
¿Te has despertado alguna vez con la piel manchada de amarillo? No, esta persona responde no. ¿Qué significa con la piel manchada de amarillo? Cada tanto alguno se despierta y está todo amarillo, manchado. Es algo así que si se lo pone bajo una luz ultravioleta se ve azul. ¿Has tenido la impresión de no reconocer a alguno de tus conocidos? ¿O de no reconocerte a vos mismo? ¿De sentirte físicamente diferente con subsiguiente crisis de identidad? Fíjense lo que responde. Sí. Cuando tenía 10 u 11 años, me dibujaba obsesivamente a mí misma. Terminaba siempre por meter los ojos del gris en lugar de los míos. Tenía terror de mirarme los ojos en el espejo. ¿Has soñado alguna vez con tener un hijo que no era de este mundo? Sí, pero yo no lo he querido aceptar. Si hubiera sabido que en el fardo estaba también este tipo, no lo habría tocado nunca. Esta es una larga historia. También ellos me dicen, esto es tuyo, con esa manera un poco cómplice. No quería prestarme al juego. Me sorprendo solamente de ser la única que se revela. Parece como hacer un examen en la escuela. Somos todos muchachitos. A propósito, los bichos son dos. Es decir, son como una especie de neonato gris, pero con también algo de humano. Lo encuentro repugnante. Antes de esto, no se me hubiera ocurrido nunca de rebelarme contra los alienígenas. Bien. ¿Qué sucede? La clásica frase, esto es tuyo, ¿qué significa? No quiere decir que es tuyo. Acá ya hay que hacer un discurso. El alienígena, cuando te habla dentro de la cabeza. Sentís las palabras en la cabeza. Hay un sistema arquetípico para hacer esto. No quiero entrar en explicaciones. Él encuentra el sistema para hablarte en la cabeza y vos también comunicás las emociones en la cabeza. Esto es tuyo. Una vez, un operario de Piaggio que tenía estas experiencias, le muestran un bebito rubio con los ojos y la cabeza un poco extraños y le dicen, esto es tuyo. Y él en hipnosis recuerda. ¿Cómo que es mío? Sí, le responde el alto rubio con cinco dedos que tiene adelante y está vestido de azul. Esto es tuyo porque vos sos nuestro. De ahí se entiende qué significa decir tuyo. Tuyo no quiere decir tuyo, sino que tiene tu mismo ADN, que tiene el patrimonio genético igual al tuyo. Esto es tu ADN. Y vos sos nuestro porque nosotros te hemos creado. Vos sos nuestro en este sentido. Eso quiere decir. Por ejemplo, no sé si han hecho caso, cuando el alienígena habla al abducido y le dice su nombre. El alienígena rubio le habla y a lo mejor el abducido le pregunta, ¿vos quién sos? Y en hipnosis, en las muchas hipnosis, el nombre emerge. Los nombres son Axtir, Aistar, Asta, Astarote, Astar Sheran, para los que les gusta la New Age. Escuchen que los fonemas son todos iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Que soñamos todos del mismo modo? No. Quiere decir que esta fonemización que está construida arquetipo, mente, fonema. El fonema es siempre el mismo, pero es el significado que la mente da al fonema que puede estar equivocado. De hecho, una vez el rubio nos resuelve el problema. ¿Cómo te llamas? Aistal. Pero esto no es mi nombre. Ustedes creen que es mi nombre. Quiere decir otra cosa. Y yo le pregunto, ¿qué quiere decir? Significa el primero, aquel que ha llegado primero, el progenitor. En otras palabras, el habitual discurso, vos provenís de mí, te he hecho yo que he llegado primero. Los humanos son todos organismos genéticamente modificados desde este punto de vista. ¿Practicás meditación, técnicas de relajación, artes marciales? Cada tanto un poquito de las dos primeras. La mayor parte, el 99% de los abducidos, practica estas técnicas. Hay de todo, artes marciales, sobre todo técnicas de respiración. Nosotros creíamos al principio que esto estuviera ligado precisamente a la memoria alienígena activa del rubio con cinco dedos, el cual es el creador de las artes marciales. Por lo tanto, tener adentro un rubio con cinco dedos como memoria alienígena activa en la zona de circuito cerrado, que se puede entrar solamente con una password, luego veremos cómo se hace hipnosis, impulsaba a los abducidos que tenían esta entidad adentro, a ser vegetarianos, a pertenecer a esa cultura un poco, amémonos mutuamente, pongámonos
flores a los cañones. No, no era así. No tiene nada que ver. No es el camino correcto. Hay otras indicaciones que nos hacen entender. Una puede ser directamente la parte anímica, es decir, la voluntad de ver claro. La parte anímica quiere de algún modo comprender quién es, conocerse a sí misma, y por lo tanto tiene necesidad de meditar para salir de la virtualidad que la circunda, para volver un poco a la realidad. Acá se entra en un argumento sobre realidad y virtualidad que ahora no quiero afrontar porque es algo cuántico muy complicado. Decía, por lo tanto, que es un deseo de ánima, del lobo derecho, hacer esto. El abducido tiene esta característica y le surge en algún modo. ¿Ha soñado con estar en un lugar tecnológico? No, no me parece. Aparte de los lugares alienígenas. Sí, ven. Me recuerdo de una señora de Livorno que vino a verme al departamento. Yo le hago algunas preguntas, pero las tiene todas, cicatriz en la tibia, todo, todo. ¿Ha soñado alguna vez con niños dentro de botellas de vidrio? Y ella me dice, pero ¿qué pregunta me hace? Niños dentro de botellas de vidrio, pero por favor. He soñado con fetos dentro de cilindros de vidrio. Bueno, estas son un poco las respuestas que a veces me dan. Yo trato de acercarme con cautela, de no invadir, en cambio ellos te aumentan la dosis. ¿Has soñado con sauros que caminan erguidos o alguna criatura similar? Acá se hace referencia precisa. Sauros que caminan derechos. ¿Cocodrilos en pie? No, pero una secundaria. Hice un dibujo donde me encuentro en una gran astronave de forma cilíndrica con muchos altos como yo. Y hay también muchos adultos. Y yo grito que quiero bajar. Y me parece que hay alguien similar a tu descripción que vino hacia mí, una especie de azafata. No es un gris. Yo tenía tal vez 13 años. Una azafata con el cuerpo de sauro y 2,80 metros de altura. ¿Has soñado o visto seres luminosos similares a niños hechos de luz? Veamos cómo responde y luego les digo el porqué de esta pregunta. No, pero he soñado con un jovencito con un aspecto muy angelical. Parecía inocuo. Se movía lentamente hacia mí. Me da curiosidad, sobre todo porque la aureola no la tiene en la cabeza, sino en los pies. Es un círculo luminoso que parece que lo usara para moverse. Él me ve. Empiezo a sentirme incómoda. Estoy todavía dormida. Se acerca y entra dentro de mí. No sé cómo describir. Entra por los ojos. Entiendo que hay una extraña incongruencia. Más se acerca y más noto que los ojos son muy negros. No tiene nada de lindo. Siento un fuerte desagrado y me despierto gritando. ¿Qué está pasando? El famoso Lux, el ser de luz, que es uno de los tres parásitos que dominan la cabeza de nuestro abducido. Es este niño luminoso que se mueve. Algunos lo confunden con otros. La New Age americana está llena de esas cosas. El ser de luz, el DNA, 12 hélices, niños azules, todas estas pavadas alucinantes. Parece un niño, pero no es un niño, y tiene los ojos siempre más oscuros. Te entra por el ojo, porque él tiene que ir a meterse en el lóbulo izquierdo. Y cuando vos lo ves entrar, sentís una fuerte presión en el plexo solar. Es una situación para vomitar, porque creo que depende del sistema parasimpático. Te agarra de ese modo. Esta es una de las peores situaciones que se puedan imaginar. Porque ese tipito es uno de los tres parásitos que entra en el cerebro humano. Y que hace un cierto número de cosas. Lux, lo hemos llamado Lux porque hace recordar mucho a Lucifer, el portador de luz. Alguien lo ha llamado de ese modo. Es una entidad que está dentro de tu cerebro. Se acomoda entre el subconsciente y la mente. Y todas las cosas que pensás que son tuyas, en cambio están filtradas por él.
Y se caracteriza por dos cosas fundamentales para quien tiene a esto adentro. Se siente siempre más débil, siempre más inútil, siempre más incapaz, siempre más una nada. Y la vocecita le dice, estoy yo que te ayudo, no te preocupes. Sin mí no puedes ir a ninguna parte. Hay varias frases. Sin mí no podrás ver el aura. Sin mí no tendrás buenas calificaciones en la escuela. No me eches, que si no después, ¿cómo hago para estar sin vos? Que vos me querés. Y te habla con esa vocecita así. Bueno, la vocecita. Cuando nosotros tomamos al sujeto X, lo ponemos en hipnosis profunda, la vocecita surge. ¿Por qué? Se descubrió además, porque estos son estúpidos. Pones a la persona en hipnosis y ellos tienen que estar callados, no hacerse ver. Sin embargo, esta cada tanto les sale. Ahora les digo por qué esta vocecita. Nosotros hacíamos errores. Habíamos entendido que se podía interactuar con esa parte anímica que se separaba. Y en hipnosis se la podía sacar y hablarle. Y cada tanto hacíamos un error. Las primeras veces hecho un montón de errores. En un momento dado la parte anímica se separa, bloqueas la imagen y querés hablar con la parte anímica. Si vos cometés un error al preguntarle quién sos, estás arruinado. ¿Quién sos? No. Te responde enseguida. No. Yo te pregunté quién sos. No te lo digo. Y tiene esa vocecita así que parece Pinocho. No te lo digo. Bueno, tengo que decir algo fundamental. La vocecita no es la vocecita del loco. Es la vocecita que la mente le pondría a Luke si el Luke tuviera voz. Es decir, la interpreta. Y es igual así en todos los casos examinados. No necesita ni un tipo jodido. La mente le da esa vocecita. Entonces, vos podés hablar con la vocecita. Hagamos un ejemplo de vocecita. Vos pones a alguien en hipnosis y... No te lo digo. ¿Por qué querés saber? Y soy curioso. No, decís mentiras. No, yo no digo mentiras. ¿Quién sos? ¿Cómo quién soy? ¿No lo sabés? No. ¿Pero cómo? Si me dijiste que me veías dentro de la cabeza. Yo puedo ver solamente en la parte de adelante. Para ver en la de atrás necesito mucho tiempo. Y vos, con vos, no tengo tiempo para perder. Entonces, pueden entender por qué perdí colaboradores. Que literalmente se defecaron en los pantalones. Además pasaron otras cosas, transfer, contra transfer. Ha surgido de todo, pero estos enloquecieron y terminaron en el manicomio. Bueno, entonces vos con la vocecita le podés hablar, lo tenés que contradecir. Yo le digo, mira, querida vocecita, acá las cosas son así. A mí tus problemas no me importan, pero es necesario que te vayas de este contenedor, porque este contenedor no es tuyo. No, mío, todo es mío. No, en vez es suyo. ¿Quieres ver cómo él te echa? No es capaz, duerme. Él duerme, no me puede echar. Bueno, ahora ha visto que estás. ¿Ha visto? Sí, lo ha visto. Baja enseguida el tono. ¿Se dan cuenta? Si vos haces 2000 hipnosis, las 2000 hipnosis son iguales. Si me llega el chon, después voy adentro tuyo. Bueno, probá. Entonces ahí empieza a callarse y a quedarse atrás. ¿Por qué no puede entrar en mí? Hay un motivo. A lo mejor agarras a otro y se lo preguntas. ¿Por qué ustedes no pueden entrar en todos aquellos que les interesa, todos los contenedores? No, todos no. ¿Por qué? No. No te lo quiere decir. Algunos no. ¿Cómo puede ser? Se dan cuenta. Es decir, en palabras simples, lo que sucede es que el 20% de la humanidad tiene esta parte anímica, que es lo que le interesa al alienígena. El 80% no la tiene. Esos están fuera del problema abduction. Del 20%, el 5% tal vez, más o menos, no lo sé, se deja embaucar. Los otros, no. Aún siendo recién nacido, vos sos chiquitito, pero tu parte anímica es fuerte. Apenas llega el alienígena, le das una patada en los fondillos inmediatamente. Lo freís, lo quemás, lo eliminás. Descubríamos quién era un abducido.
Era privilegiado. No, era un desafortunado. Es decir, era aquel que en ese instante tenía una parte anímica menos fuerte, menos capaz, con menos comprensión, y de alguna manera se dejaba engañar. ¿Le pediste el permiso para entrar en este contenedor? No. ¿Por qué no se lo pedís ahora? No. Puede ser que si se lo pedís ahora te lo dé. No, no. No quiere pedir permiso. A otro. ¿Le pediste permiso? Sí, se lo pedí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se lo pediste? Sí, cuando no entendía. Entonces no se lo pediste. La relación que existe entre esta entidad alienígena y vos de afuera durante una hipnosis es una relación como con un nenito chiquito. Yo soy más grande que vos. ¿Ah, sí? ¿Soy más grande? Sí, soy más grande, de edad, no de altura. Sí, pero aunque sea más grande no entendiste nada de la vida. ¿Te tengo que enseñar todo? Te haces el gracioso. Te responde así. Por lo tanto es algo como... ¿Vieron como las películas de Dario Argento? Igual. El exorcista, igual. Pero este es un exorcismo técnico. RH negativo. Muchos de los abducidos tienen RH negativo. Si se le pregunta, el 85% responde que sí. O si no, tienen parientes directos con RH negativo. ¿Por qué RH negativo? Cero RH negativo, entre paréntesis. Porque la alienígena, cuando a una abducida quiere inocularle el óvulo, necesita que sea RH negativo, porque el rhesus, el mono del cual descendemos, tiene el RH, que es una proteína. Hay un problema entre la madre y el hijo. Si la madre es RH negativo y el hijo positivo, la madre lo fulmina. En el primer parto no hay problemas, pero en el segundo ha producido los anticuerpos y al no estar más esta proteína, aglutina la sangre, la convierte como un yogur duro, sólido, no circula más la sangre y el bebé muere. Entonces es necesario utilizar la inmunoglobulina, que es un inmunodepresor. El alienígena serpiente que quiere inocular el óvulo en una hembra terrestre tiene necesidad de una hembra con RH negativo, porque él es serpiente, no desciende del rhesus, del mono. Luego del 49 se descubrieron las inmunoglobulinas, del 49 en adelante tenemos abducidos con el RH positivo, pero con una familia siempre con RH negativo, porque la abducción es familiar. Si me agarraron a mí, agarraron a mi papá o a mi mamá, o a los dos. Y agarrarán también a mis hijos. ¿Por qué? Porque la parte anímica se relaciona al ADN y por lo tanto es un problema de ADN. La parte anímica entra en un cuerpo solo si las bases piridinas y pirimidinas del ADN tienen una secuencia precisa. Ahora se ve el por qué está este aspecto de la cuestión del ADN que podría ser importante. ¿Has tenido pterillo? Es un párpado, subpárpado anómalo. ¿Tenés alguna membrana interdigital? ¿Tenés alguno de los dedos unidos? ¿Podés doblar la lengua de esta manera, tocando la parte de atrás del paladar? La mayoría de los abducidos por los serpientes es capaz de, con la lengua, ya que debajo están las glándulas salivales, es capaz de escupir a 10 metros de distancia. Capacidad que solo tienen los abducidos por los serpientes, es decir, donde está el ADN del serpiente. Nos hemos dado cuenta de todo esto por error, obviamente. No nos habríamos dado nunca cuenta, si no. ¿Alguno de tu familia tiene una cauda? Es una pequeña membrana que aproximadamente el 1% de la población italiana posee y que es extraída quirúrgicamente cuando el bebé nace. La cauda, sí, porque el serpiente la tiene. Es más, tiene una cola. Estas son todas imágenes que surgen. Evidentemente, tu ADN tiene que ser modificado de esta manera, de manera que tu ADN sea capaz de chupar más cantidad de parte anímica. Así, cuanto más ánima entra en tu ADN, más producís leche, o sea, la energía que la alienígena quiere extraer. Bueno, hasta este momento, ¿qué se ha entendido? Que los alienígenas, que son de muchos tipos, están todos juntos para tomar del humano todo. El cerebro, para poder vivir eternamente.
viven dentro tuyo porque no tienen más el cuerpo. La energía para que ellos puedan vivir, de lo contrario morirían. En definitiva, los alienígenas aparecen a este punto no como los santos que la New Age nos quiere hacer ver. Los salvadores de la humanidad, pongamos una flor en los cañones, no se disparen, yo soy Azhar Sheran, el jefe de la flota espacial. No, son unos tarados que no son capaces de asumir el concepto de muerte, de aceptar el concepto de muerte. Y si como no son capaces de aceptar el concepto de muerte, al contrario de los hombres con ánima, están destinados a morir, porque en la aceptación de la muerte es que existe la vida eterna. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cómo a través del test de autoevaluación se puede tener una idea de lo que está sucediendo. El test es la fotografía de lo que sucede, y cuando el sujeto lee lo que sucede, le vuelve a la mente y comprende una cosa fundamental. Comprende que está en el fenómeno. Cuando vos estás en el fenómeno, has hecho el primer paso de los cuatro pasos que se deben dar. Cuatro escalones. Primero, percatarse que estás dentro del fenómeno. Segundo, comprender cómo funciona el fenómeno. Tercero, entender por qué esto sucede. Cuarto, decidir si querés desembarazarte del fenómeno o no, porque podrías también no querer hacerlo. Entonces, los test fundamentales son aquellos que te hacen entender que estás en el fenómeno. Vos comprendés que estás en el fenómeno. El segundo step es, tengo que acordarme de lo que ha sucedido. Lo que no me recuerdo, ¿por qué no me lo recuerdo? Cuando al abducido se le dice que él es el más fuerte, no lo cree. ¿Cómo puede ser? Vinieron los alienígenas altos de 2 metros con 80, si me agarran, me tiran contra la pared y me eliminan. No, sos vos el más fuerte, sos vos el que puede echarlo, solo que el alienígena no te lo dice, porque si te lo dijera, tendría que escapar él. Demos algunos ejemplos de la fuerza verdadera del abducido. Al abducido, cuando lo pones en hipnosis profunda, hablas con su parte anímica y le explicas, le decís, mira, ¿por qué no echas a esos que vinieron a agarrar tu contenedor? Y ellos quieren mi energía. Bueno, pero ¿por qué se las das? Y porque tengo tanta. Entiendo que tenés tanta, pero ten en cuenta que esta energía, si se la das a estos señores harán una guerra. Vos me has dicho que no estás hecha para terminar las cosas. Son otros los que ultiman. Vos le estás dando energía a seres que liquidan. No está bien. Entonces lo piensa. O si no, le decís, anda a ver en el futuro, vos que no tenés tiempo. Fíjate, si vos te dejas engañar, ellos, un buen día, te meten en un cuarto, te encierran ahí y no te dejarán hacer más las cosas que querés. Vos que viniste aquí para hacer experiencia, bueno, no te dejarán, te encerrarán en este cuarto y te extraerán la energía hasta el fin del universo y no podrás hacer lo único por lo cual has venido, tener experiencia. Estarás bloqueada, no lo podrás hacer más. Mira bien, porque si no haces algo, esto termina mal para vos. Pasan 30 segundos de silencio y la parte anímica empieza a decir, y no, no, así no está bien, es necesario echarlos. Esto se llama programación neurolingüística del ánima. El ánima ha sido convencida. Entonces tenés un aliado dentro tuyo, que no se deja engañar más como antes. Ah, sí, le doy la energía. ¿Qué energía? Mejor le das una patada en el traste al alienígena. Este es el punto fundamental. Magnífico. Ánima, cuando decide hacer algo, lo hace muy bien. Muy bien. Por lo tanto, te encontrás frente a situaciones como en una hipnosis de control, donde el abducido relata que los alienígenas vinieron, se los llevaron, pero no lograron hacer lo que hacían antes. No lograron hacer una copia. La parte anímica no la lograron separar. Ellos estaban todos enojados. Le decían, tenés que entrar ahí adentro. Y el abducido respondía, ¿dónde? Ahí donde está la serpiente en el cilindro. Y yo dije, no, nada. Y me quedé donde estaba. Entonces me agarraron, me metieron ahí en eso que gira, aumentó la velocidad y no pasó nada.
paran todo, el alienígena serpiente me saca de ahí, me sacude y me dice, tenés que ir ahí adentro, ¿por qué no vas? Entonces el otro alienígena, que estaba en pánico, dice en la cabeza del otro, te dije que teníamos que llevarlo primero a la otra habitación. Entonces se lo llevan al otro cuarto donde pretenden que le dé energía a la copia. Nada, no se separa más nada. No sucede más nada. La próxima vez vas a hacer como te decimos nosotros. Y lo devuelven a su casa. Y no pueden hacer nada. No te pueden matar si tenés la memoria alienígena activa de uno de ellos adentro. Sos como un golpe de hierro. El Lux está ahí adentro. No te pueden matar. Están todos de acuerdo. No te pueden hacer nada. Y vos empezás a entender. Esta noche he soñado, me acuerdo de todo. Vinieron para llevarme, pero yo les dije, yo con ustedes no voy esta noche. Y ellos dieron media vuelta y se fueron.
you've been sleeping? It's worse. I wake up in the middle of the night almost every night and just lie there. What time does this normally occur? Around 2:30, 3 in the morning. And there's nothing unusual waking you up? No, nothing. It's just there's one thing. There's an owl at my window. A what owl? It was just looking at me. How long was it there? Hours. No matter what I did, it wouldn't fly away. Wasn't scared of me. What was it doing? Just staring at me. Ever seen it before? Yeah. Once when I was a kid. That was the first time? Uh-huh. I guess I've seen it a lot. How much is a lot? Every night this week. Every night? You mean every time you go to bed? I think it came inside. Was your window open? No. I wonder how it got in. I don't know, but I remember it looking down at me. Over your bed? Yeah. So, it's really hard to remember. It's almost like it didn't happen. Like, you know, in a dream. They have different categories for these types of things, different levels. An encounter of the first kind, that's when you see a UFO. The second kind is when you see evidence of it. Crop circles, radiation. The third kind is when you make contact. But the fourth kind, there's nothing more frightening than the fourth. That one is when they abduct you. And I think it's all part of the same thing. It's all
connected to Will, the missing people, to everything in Nome. This type of thing was happening to Nome, to me. I think it's happening to other people, not just there, but all over the world, in towns, cities. Most of them don't even know it. No, they're abducted. How could they know? How could they remember what they're being forced to forget?